Sí. No, bueno, después se acomoda. Me fue a sacar de la mercancía. ¿Cómo se acaba? Se acaba. ¿Te lo voy a pagar o se acaba? Sí, para que el agua no. Bueno, doñita, muchas gracias. Felicidades nuevamente. Que les vaya bien. Gracias. ¿Y tiene este lugarcito para comer aquí, no? Ah, sí, sí, lo esperamos. 300. ¿Cuánto es la orden que después ya se me olvidó? ¿Cuánto me dijo usted? 50 pesos. Ah, ya. ¿La pechuguita? No, me falta, le falta. Le falta el mole. Huesito, usted me dice. Lo que no voy a hacer de gallo. ¿Alita quiere? No, no. Todo es de guajolote. Sí. Mami, si quieres alita. ¿Alita? Sí. A la rojo, ¿no? Los niños comen pechuga, ¿verdad? Sí. O le pongo otro pechuguita, como gusta. Una pata para mí, por favor. Una patita. Tengo molleja también, no sé. Una molleja que son los cuernos. ¿Le pongo todo de pechuguita? Ahorita me dijo que iba a comer ala. Ah, sí. ¿Puede que usted deje de medio o todo? ¿Tronco? ¿Cómo lo llaman? Ese es el de en medio y ese es el tronco. Este ¿Te vende usted nomás cada 8 días o cuántas veces a la semana? Los domingos estamos aquí, días festivos, por ejemplo, hoy también. Oh. 25 de... O sea, ¿los domingos? Ah, los domingos. Ajá. ¿Los miércoles? Así, se lo corto en dos. En dos, por favor. Sí, los domingos aquí estamos. Ajá. ¿Los miércoles también vende o no? Hoy como cayó 10 de mayo. Ah, pero por lo regular no vende usted. Oh, ya. Vende el domingo, nada más. Ah, nomás los domingos, ajá, sí, sí, sí. El señor de Cusco nada más vende. Ajá. ¿Qué más le pongo? ¿Qué me dice? ¿Otra o está bien? ¿Otra? Sí, que me pongas a ver cuánto va a ser más. ¿Cuál? Ese es el esta. Sí. ¿Tenían los 300? Sí, ¿sí? ¿Qué está usted comiendo? Pues aquí, mira, un rico molito. Hace muchos años que ya no había yo probado. Y ahorita que iba pasando y lo vi y se me antojó con sus tamalitos, mira. Pues está bien. A ver, muéstrame su tamal. Ya me vas a hablar, dices tú. No esté haciendo el tos. Ajá, y pues les invitamos a que cuando vengan a visitar por acá. No, pues sí. Entonces recomienda que vengan a cuando vengan a visitar acá que pasen a comprar su molito. No, pues obvio, yo siempre recomiendo todo 100%. No soy como el que no quiere comprar.